Pues ya estamos aquí, David, en Pues muy esta buenas tardes, nueva charla. noches ¿Cómo ya. estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Bien, afortunadamente, ¿no? Somos privilegiados. Sí, lloviendo por allá, sí. Sí, llueve, ahorita no se ha venido fuerte. Pensé que tendría problemas. En la mañana no tuve luz un ratito nada más, pero fuera de eso no hubo inconvenientes. Fue el problema de la vez pasada por el que no pudimos cumplir la transmisión y ahora ya estamos aquí. Bueno, no sé qué te haya parecido el nombre que elegí para la charla. Cine y literatura, dos puntos, dos lenguajes. Pues pertinente, yo creo que estamos en un tiempo en que ya se ha rebasado mucho la discusión de que si el libro que adapta a la película es mejor, etcétera, etcétera. Son, como dices en el título, pues dos lenguajes, ¿no? El cine ya ha adquirido la categoría propia desde hace mucho tiempo, como un lenguaje artístico propio, que solo, o bueno, afortunadamente abreva en la literatura, en específico en las narraciones, pero que las toma como un pretexto y de alguna manera, en ese sentido, le recupera el valor de la literatura y del arte en general como provocador, ¿no? Es decir, la literatura en este caso viene a ser un detonante de la película o del cine, ¿no? Pero el cine ya tiene su propio lenguaje, ¿no? Sí, tiene que ser así porque imagínate que fuera una extensión como normalmente se opina, ¿no? Se cree que el cine es como, tiene una responsabilidad con la literatura. Y más bien, pues no lo es así. Y esto es desde sus inicios. Fíjate que yo encontré un artículo. Ya lo había leído hace tiempo, pero no lo recordaba bien, no lo ubicaba bien, de Miguel de Unamuno. Ah. De Miguel de Unamuno, uno de mis autores favoritos. Y hay cosas que sostiene muy fuertes, muy radicales, con respecto a la distinción entre cine y literatura. Ay, me parece que se fue, David se desconectó. Una distinción. Tendrá muy probablemente problemas con la señal ahorita en estos tiempos lluviosos. Todos tenemos ese problema. Parece que ya llegó. Ah, una ¿Tuviste disculpa, no un? sé qué pasó. Pues a lo mejor fue un problema de la conexión de internet que falló. Ya ves que este asunto de la lluvia. Yo Sí. tengo temor de que llegase a ocurrir aquí. Se va la luz siempre que llueve tan fuerte como acaba de llover. Sí, no, aquí está leve ahorita. No creo que haya sido la lluvia. Perdón, te escuchaba y me perdí un poco lo que decías. Decías de un artículo de Miguel de Unamuno. Ah, sí, claro. Sí, claro. ¿Tienes ¿Tienes el YouTube o el Facebook en sonando? Porque si te escucho un eco. No lo tengo. Voy a intentar cambiar la conexión. A ver si me escucho. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ¿se escucha el eco todavía? No, ya no. No, ya está perfecto. Hace rato sí escuchaba un eco, me parecía que era una duplicación de sonido. Bueno, Sí. dejemos esos asuntos técnicos. Te decía que Miguel de Unamuno hace una distinción muy tajante, él es muy fuerte, como siempre, en todas sus opiniones, ¿no? Polémico. Y sí, él afirma de un principio que no le gusta el cine, no lo aprecia para nada. Claro, el cine que le toca a Unamuno, hay que decirlo, es el cine mudo todavía, con los letreros estos que salían en las películas, ¿no? Para avisar lo que estaba ocurriendo. De hecho, cuando comenta el artículo, le molesta que salgan esos letreros. Dice, ¿yo para qué necesito esos letreros que me dicen qué?
qué es lo que está pasando. Y mira que te quisiera leer ese artículo. Está publicado en uno de los textos de ensayos de Unamuno. Este se llama En torno a las artes. Pasa. Y habla de varias expresiones artísticas, pero se refiere al cine, dice en la página 29, dice, debo confesar, antes de seguir adelante, que el cine me molesta bastante, primero a los ojos y luego al espíritu. No puedo resistir el que me quieran dar un drama pantomímico donde hace falta palabras y que luego proyecten en la pantalla un letrero en que se me cuente lo que han dicho o han de decir los que aparecen gesticulando y hasta moviendo los labios, que es como si tocaran la música del tango que se ha visto o se verá bailar. Bueno, hay que recordar que Unamuno era fuerte, ¿no? Pero sobre el tema que nos ocupa, hay unas afirmaciones que yo quisiera recuperar y que son, yo creo que, lo básico entre la distinción de cine y literatura que empezábamos a discutir. Dice, y se dice que no todas las novelas ni todos los dramas son peliculables. Claro, ni por dramáticos que sean. Película es lo mismo que pelleja, y peliculear es una obra literaria. Peliculear una obra literaria es despellejarla. O sea, ya fuerte, ¿no? Más adelante dice, en primer lugar, la invención directa para el cinematógrafo nada tiene que ver con la literatura, ni hay por qué pedírsela al literato. Y si un autor de películas, un inventor de pantomimas, toma como punto de partida o arranque de inspiración una novela o un drama, no sé qué le deba, jurídicamente quiero decir, al novelista o al dramaturgo, más que un pintor que pinte un cuadro representativo de una escena de la novela o del drama. Es lo que tú decías un poco, ¿no? Es un punto de arranque, ¿no? Es un punto de arranque hasta cierto momento, pero no más. Y ya para finalizar, dice, un escritor no es quien para concebir obras interesantes para la pantalla. Hay más, y es que cuanto mejor literato sea, peor cinematografista será. El más sutil poeta, psicólogo, el más grande psicopoeta o creador de almas, un Shakespeare, será incapaz de crear a Charlotte, el más grande éxito de la pantalla. Bueno, como te decía, este es un artículo publicado en La Nación Buenos Aires, una publicación de Argentina, el 29 de abril de 1923, imagínate, el 29 y ya está planteando con una rigidez tajante algo que me parece que deberían estar de acuerdo todos los que han tratado este tema o esta relación entre cine y literatura. La completa distinción que hay entre una cosa y otra, nada más que Unamuno pues se pone del lado, obviamente, de los literatos, siendo él literato mismo, ¿no? ¿Qué te hizo pensar? Yo me acordé de dos asuntos que había encontrado por acá, en un clásico moderno de esta relación entre el cine y la literatura de Pergin Ferrer, editado por Grijalbo. Él cuenta una anécdota en donde dice que es muy significativo que un escritor como, por ejemplo, Jorge Luis Borges haya derramado lágrimas cuando vio por primera vez las películas de Von Stenberg, ¿no? Y me remite precisamente a otro de los escritores fundamentales en el cine, Andrei Tarkovsky, que precisamente plantea en su ya pues muy mencionado Esculpir en el Tiempo, lo que tú dices, ¿no? Y lo que dice el artículo. Él también plantea que no toda la literatura es apta para ir al cine, ¿no? Y que hay que separar literatura y cine. Y hace esa reflexión. Pero sí dice que a la hora de transitar de uno al otro, lo importante, dice, es recuperar la fidelidad con que se expresa el elemento dramático, la tensión, las impresiones sensoriales o inteligibles que se intentan reproducir en el cine, ¿no? Y dice algo, cito en la página 44 de Esculpir en el Tiempo, dice, en el cine la puesta en escena está destinada a emocionarnos,
afectarnos vitalmente por la probabilidad de las acciones que nos presentan, por la belleza y profundidad de sus imágenes, no por la ilustración pertinaz del sentido que subyace en ellas. Entonces ella intenta hacer esta distinción, y a su vez me remite mucho a otras ideas de dos pensadores que a lo mejor no son tan relevantes en el cine como teóricos, se dedican a otras críticas sociológicas y de otros ámbitos, pero que tienen su nombre ya en la cultura, que son Gilles Lipovetsky y Edgar Morin, ¿no? Franceses, que si bien no son los mejores pensadores, digamos, los franceses han tenido una relación interesante en la teoría del cine, creo yo, pero no son, digo, hablar de Georges Sadoul y otros, ¿no? Pero no son, quizá, pero a mí me gustaron sus reflexiones. A partir de esta idea que plantea Tarkovsky, donde dice, por la belleza y profundidad. Ay, se te fue el sonido. Ya regresó. Ah, decía que... Sí, continúa, perdón. Decía que esta parte de Tarkovsky donde dice que por la belleza y profundidad de sus imágenes me remite a una idea que de alguna forma plantean Lipovetsky y Edgar Morin, a esta capacidad de imaginar, ¿no? Y que es quizá por la que también se distinguen o se ha pretendido menospreciar o jerarquizar cine y literatura enfrentándolos cuando en realidad son lenguajes distintos, ¿no? De alguna manera, el cine se enfrenta a la imaginación del lector, ¿no? Edgar Morin. Ahí se escucha como eco, ¿verdad? Ya. Bien. Es decir, el lector formula en su mente imágenes y se imagina de una forma un personaje, una situación, y el cine nos lo presenta dado a través de la mirada de quienes lo hacen, ¿no? Del director, de los intérpretes, pero precisamente creo que en este aspecto de la imaginación se concentran tanto Lipovetsky como Edgar Morin. Lipovetsky dice en una parte de su trabajo, el cine construye una visión del mundo. Dice, voy a citar un poquito, dice en su libro La pantalla global, editado por Anagrama, de forma muy interesante, ¿no? Dice, el cine ha sido un elemento esencial en la formación de la conciencia moderna. Más adelante, esto lo dice en la página 318, y más adelante, en la siguiente página, dice que el cine puede considerarse una de las grandes fuerzas de aculturación que forjaron la modernidad del siglo XX, ¿no? Y ya lo decías bien tú, a partir de los años 20 en que se afirma esto que mencionas, ya existe esta idea, ¿no? Pero naturalmente espanta al espectador o al escritor, porque pues no va a eso, ¿no? Él va a ver las imágenes y se encuentra con estos letreros, ¿no? Y bueno, más adelante lo sigue mencionando esta idea de cómo construye la visión, pues, del mundo. Y también esta idea de la imagen la manifiesta, pero la retomaré si quieres más adelante, Edgar Morin, en un libro que se llama El cine o el hombre imaginario, editado por Paidós. Ahí está, Edgar Morin, El cine o el hombre imaginario. Siento que le da muchas vueltas a varios aspectos que pudo haber explicado de manera más sencilla, pero lo quiero mencionar un poquito más adelante. Fíjate que ahorita que hablabas de los franceses, a mí me resulta un poco chocante, en general, los escritores franceses, ¿no? Claro que es innegable la cultura, el aporte de la cultura que han hecho. Es innegable el talento de muchos de ellos.
pero me remito, por ejemplo, a gente como Gilles Deleuze, Derrida y todos ellos, a esa banda, ¿no? Sí. Y lo digo porque Deleuze tiene unos estudios sobre cine, precisamente, en un curso de estética que llevé hace, bueno, en la facultad, en la universidad, la UAM, estudiamos a Deleuze unas cuantas ideas que tenía sobre el cine, que no, o sea, obviamente no eran de él, ¿no? Lo que hacen los franceses, creo yo, y a eso iba, es tergiversar un poco las ideas brillantes de los alemanes, o de los ingleses, o de los otros europeos en general, ¿no? Y ponerlo en su idioma, ¿no? Y es lo que hace este cuate con 900 páginas, 3 tomos, ¿no? Imagen, uh-huh, movimiento y tal, ¿no? Igual Derrida, sí. Incluso hasta un poco a Foucault, ¿eh? Bueno, tantas críticas que se han hecho. Quizá lo único rescatable que yo vería del cine francés es esta llamada Nouvelle Vague, que inicia uh-huh, Truffaut, Godard y esta banda, ¿no? Sí. Estos que se caracterizaron por ser primero críticos de cine, escribían en una revista especializada, Cartas de Cine se llamaba, me parece. Cuadernos, ¿no? Cuadernos, bueno, la traducción. Algo así. Sí, dependiendo de la traducción. Cuadernos de cine. Y después se dedicaron a hacer cine, ¿no? Entonces yo creo que esa su teoría, por ejemplo, la teoría que elaboraron, la querían llevar al cine. Pues partían un poco más de la teoría que del cine, ¿no? Son, sí, en general, Godard sobre todo, ¿no? No lo soporto. No veo una película de Godard. He visto algunas y no las volveré a ver y no vería nada nuevo. Me parece que con haber visto 2 o 3 ya tienes todo. No así Truffaut o el otro, ¿cómo se llamaba? Son como 5, ¿no? Representantes. Charbol, por ejemplo. En fin, todos ellos. Lo único que te decía, me llamaba la atención de estos tipos es el hecho de haber rescatado a ellos a un inolvidable, a un grande, que es Hitchcock. Uh-huh. Hay que decir que Hitchcock no era Hitchcock hasta que los franceses lo rescatan, hasta que ellos precisamente empiezan a escribir sobre él y empiezan a analizar su cine, y entonces Hitchcock se empieza a convertir en Hitchcock, ¿no? O sea, prácticamente nos lo revelaron, lo mismo que a Buñuel, ¿no? Uh-huh. Buñuel no, o la obra de Buñuel en México no es ponderada hasta que no la desarrollan ellos. Entonces recuerdo que Truffaut enaltece tanto a Hitchcock que llega a decir, y en eso sí estoy de acuerdo, son buenos observadores en general del cine, ellos, llega a decir que Hitchcock es el cine en estado puro, ¿no? O sea, que el cine, en cuanto a lo que decías al principio, en cuanto a un lenguaje propio, en cuanto a una arte propia, ¿no? En cuanto a una nueva expresión que no se reduce a música o a visualidad nada más, o a movimiento, o a historia contada, o a diálogo, sino que es una totalidad, una expresión total, un arte total, como puede ser la pintura, independiente. Uh-huh. Y eso es lo que rescataría yo de estos autores franceses, sobre todo de ellos. Claro, hacen películas buenas, Truffaut me gustan algunas, yo tengo unas cuantas por ahí, y las volveré a ver. Por supuesto, menos a los otros, a Godard definitivamente no, pero me gusta mucho cómo Truffaut habla de Hitchcock, sobre todo en este libro famoso que se llama El cine según Hitchcock, que de lo que se trata es de unas conversaciones que tiene
Truffaut con Hitchcock, larga conversación de casi 280 páginas, y el que yo rescataría dos ideas que Truffaut nos habla sobre este gran cineasta, y la rescataría porque es lo que se les debe agradecer a estos de la nueva ola o nueva no sé qué francesa. Dice en la página 16, Alfred Hitchcock resulta ser prácticamente el único que filma directamente, es decir, sin recurrir al diálogo explicativo, sentimientos tales como la sospecha, los celos, el deseo, la envidia, y ello nos conduce a una paradoja. Alfred Hitchcock, el cineasta más accesible a todos los públicos, por la simplicidad y claridad de su trabajo, es a la vez quien más sobresale al firmar las relaciones más sutiles entre los seres humanos. Te voy a explicar por qué me llama muchísimo la atención esta afirmación de Truffaut, porque creo que Hitchcock representa no solo al cineasta puro del que habla él, sino al cine en cuanto al lenguaje independiente, uh-huh, en el que la música, la visualidad, la actuación, el guión y todo forman una totalidad. Y ninguno está por encima del otro, sino que tratan de ser un lenguaje unificado. Creo que hay otros cineastas que sí le dan peso a otras partes, ¿no? A otros aspectos. Hay quien les da mucho peso al diálogo, hay quien les da mucho peso, por ejemplo, a la visualidad. Y de ahí que sean autores, creadores de cine, como más apreciados por el gremio de los artistas plásticos, o más apreciados por el gremio de los literatos, en fin. Y Hitchcock es el creador que hace un cine sencillo, simple, como este, que es el cine que a mí me gusta, que es el cine que a mí me seduce. El cine que logra conjugar eso y te cuenta una historia sin necesidad de complejos recursos más plásticos, o más visuales, o más musicológicos que otro, ¿no? Sí, yo creo que yo amo ese tipo de películas, sí, que son así. No sé si me estoy dando a entender. Sí, yo creo que en ese sentido me vino a la mente que es distinto decir qué buena película a que cuando mucha gente dice, especialmente críticos, qué buena fotografía, qué buenas actuaciones, se concentran en un elemento cuando en realidad se ha perdido el equilibrio, ¿no? Como tú dices. Y fíjate que eso mismo lo menciona Edgar Morán, esta totalidad. Varios autores, pero lo menciona Edgar Morán en alguna parte, en la página 152, dice, si la estética es el carácter propio del cine, el cine es el carácter propio de la estética, el cine es la mayor estética posible, y se refiere a esto que tú dices, a que tiene, dice, no, lo que sí, no significa que el cine sea superior a otra forma de arte, sino que el arte, sino que al ser más amplio, el campo estético del cine tolera el mayor número de formas artísticas posibles y permite idealmente las obras más ricas. Entre todas las posibles estéticas y visiones del mundo, los filmes eligen y determinan los que están determinadas por las necesidades humanas actuales. Entonces, él habla de esto que tú mencionas, ¿no? A partir de que el cine, como representación, se nutre del teatro y las interpretaciones, requiere de la música para las ambientaciones, de la escenografía también, etcétera. En ese sentido, es una estética total porque le permite una gran riqueza expresiva, la conjugación de todas estas formas, ¿no? Sí, quizá yo, pues no sé, discreparía un poquito, ¿no? Creo que en general pasa con todas las épocas. Un poco nos dejamos guiar por el hecho de que amplía su complejidad como expresión. Sí, evidentemente, producir una película implica muchísimas cosas, ¿no? Y esa complejidad no necesariamente redunda en una producción estética, en una experiencia estética mayor que una obra literaria que nada más son tinta y papel, ¿no?
Es decir, y creo que eso es un vicio de nuestros tiempos y de todos los tiempos posibles, ¿no? Que lo que ocurre con tu tiempo en cuanto a técnica, lo atribuyes a esta especie de novedad, ¿no? El cine es prácticamente nuevo. ¿Tendrá qué? ¿120 años? ¿Qué? ¿1870 y tantos? Finales del 19, todo el 20, y lo que llevamos del 21, ¿no? Entonces, pues, con respecto a otras expresiones artísticas, está en pañales, ¿no? Y evidentemente sí. va de la mano con los avances tecnológicos. Estoy consciente de lo que implica. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. No sé si te acuerdas de esa formidable película de Eliseo Subiela que se llama El otro lado del corazón, ¿no? En esa película del otro lado del corazón, resulta que Subiela recurre a recitales de poesía, así tal cual. Y usa pues de cajón a tres poetas, que son básicamente los tres que aparecen ahí, poemas de tres autores nada más, que es Mario Benedetti, que es Juan Gelman y que es Oliverio Girondo, ¿no? Son ellos tres, nada más son poemas de ellos tres, él lo dice en alguna entrevista por ahí que vi. Y el punto es que narra una anécdota con Mario Benedetti, con Juan Gelman no sé, pero ni con Oliverio Girondo no sé, no creo que con Oliverio, pero sí, con Mario Benedetti narra una anécdota en la cual tuvieron una conversación sobre la película. Ah, porque hay que decir que Benedetti sale en la película, ¿no? De hecho, recita Benedetti unos versos en la película. Los recita en alemán, o sea, es una película cargada de mucho simbolismo. Sale Benedetti recitando en alemán. El chiste es que tuvo contacto con él y cuando termina la película, Benedetti le comenta, o bueno, en palabras de Subiela, Benedetti le comenta que se quedó asombrado por el conocimiento que Subiela tenía de la obra beneditiana, ¿no? De la poesía de Benedetti. Y entonces, en ese momento de la entrevista, el autor, el director, Subiela, dice, pues la verdad es que no, yo nada más agarré el libro de poesía y los que fui viendo ahí fueron los que metí, ¿no? ¿A qué va esto? Pues a que muchas veces lo que nosotros creemos que es complejidad de recursos y talento para conjugarlos, pues resulta ser a veces un tanto fortuito, un tanto, esta ponlo, esta me suena, esta me gusta, por ejemplo, con la música, ¿no? Claro que por supuesto que puede ser un caso muy intencionado, ¿no? Puede ser un caso muy intencionado, por ejemplo, en películas en donde la música cumple un papel central, puede ser, pero también se puede dar este asunto del uso azaroso de estos medios, ¿no? Y ese es un ejemplo. Por supuesto que el que ve la película, yo al menos quedé fascinado con el uso de los poemas que hace de Benedetti, por ejemplo, cuando llega con la prostituta y le recita ahí táctica y estrategia, ¿no? Y ella le responde, ¿no? O sea, esa imagen a ti dices, pues, qué formidable manejo, pero resulta que táctica y estrategia, por los mismos dichos de él, del director, le viene de azar, ¿no? O sea, no es un conocimiento, no es muy a propósito. Entonces, no sé si me explico, con esta con ese excesivo culto a la complejidad actual de lo mecánico y todo esto, lo cual se incrementa con esto del cine digital, ¿no? Ahora ya el cine ya lo hacen con las computadoras, ¿no? Ya lo hacen con las computadoras y la computadora, prácticamente el programa, es el que te hace la película o el cortometraje, ¿no? Y nada más estás ahí moviéndole como si fuera PowerPoint, ¿no? Ya con PowerPoint o con un programita ya sacas un documental ahí con dos, tres efectos y ya eres director, ¿no? Entonces, creo que por ahí va este comentario que haces de este Morín. Sí. Como que le da demasiado excesivo peso a eso, al decir las expresiones, es de las mejores expresiones estéticas. No puede evitarlo, yo creo, porque somos un poco
centrados, y me incluyo, en la en el exceso, al el culto excesivo a la tecnología de nuestros tiempos, ¿no? De nuestros tiempos que corren. Sí, aunque yo creo que él coincide más con lo que tú planteas, ¿no? No creo que sea tan distinto. Yo creo que sí plantea que es una obra más rica en el sentido de compleja, como dices tú, pero no necesariamente mejor ni mayor que otras expresiones, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí va por ahí. En ese sentido, yo me concentré en otros aspectos también, en un poco revisando Leonardo García Sao, en su libro Cómo acercarse al cine. Hace una síntesis de muchos aspectos, desde los aspectos técnicos, cómo transitan a la narrativa del cine, pero me concentré un poco en la parte final, donde hace algunas recomendaciones a los espectadores de cine, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que planteas un poco. Un espectador interesado en el cine, dice él, debe, pues, inicialmente ver mucho cine, pero no nada más ver mucho cine, sino especialmente ver buen cine. En ese sentido, pues tendría que ir, por ejemplo, como mencionas, a Hitchcock, a Buñuel. A mí tampoco me gustan mucho los franceses. Yo lo cité porque me gustó lo que mencionaba Morán, y creo que los franceses más bien se concentran en este interés en el cine. Yo creo que como obligados por el legado técnico de los Lumière, los primeros espectáculos con el cine de los años 20, ¿no? Yo creo que por eso sienten como esa necesidad, pero a mí tampoco me gusta esencialmente ni ese cine, ni, bueno, el cine de los años 70, 60, experimental, y no me gusta tampoco, porque creo que precisamente, como su nombre lo dice, están experimentando y no se alcanza un buen cine, ¿no? Pero bueno, más allá de los atributos técnicos que pudiera tener, dice García Tsao, una obra, entonces una buena obra, pues cumple con las necesidades de lo que está contando, ¿no? Y esas necesidades hacen que se utilicen ciertos recursos, pero como ha señalado, en nuestros tiempos y en otros se ha usado de estos recursos y pierde elementos, pierde el equilibrio de la película, ¿no? Ya no es una película, sino ya es un panorama ahí de fuegos artificiales y efectos que le quitan mucho, ¿no? Por ejemplo, todo el cine comercial, pues esencialmente le quita, creo yo, hasta verosimilitud muchas veces a las películas, ¿no? Incluso la verosimilitud dentro del género que se plantea la película, ¿no? Ya todas las películas ahora deben tener o cumplir con momentos de humor, momentos de romance, momentos de acción, y todo eso elimina lo que hay esencialmente de artístico en el cine, ¿no? Y de verosímil. Pero bueno, entonces dice García Tsao que hay que tener un buen ojo y que eso es lo que precisamente distingue al buen cine, aquel que cumple a través de todos los elementos con estas necesidades dramáticas de lo que está contando. Y lo mencionabas muy bien hace un rato cuando decías que, por ejemplo, en Hitchcock no necesitan explicarte las cosas, sino las presentan. Una narración cinematográfica que cumple con esos propósitos dramáticos, narrativos, no nos dice el personaje está triste, sino lo muestra desolado. Las tomas que utiliza son para ver su rostro de cerca y hacer notar eso, ¿no? Entonces, el buen cine tiene esos elementos, ¿no? Es que mira, que alguien como Truffaut, ¿no? Como François Truffaut, siendo lo que es, ¿no? Te diga que el, como se lo citaba, el arte de Hitchcock radica en ser simple, la simplicidad y claridad de su trabajo es a la vez lo que más sobresale. A mí me fascinó esta manera de decirlo, porque lo comparto, lo firmo 100%. Las películas que a mí me gustan son las que son simples, pero no por eso banales, no por eso
mal hechas, porque sí hay películas mal hechas, por supuesto. Son las simples, las que no abusan del efectismo o abusan de la musicalización o experimentan, como tú muy bien decías hace rato, y buscan un efecto en el espectador, ¿no? Que es de otro tipo. Cine como, por ejemplo, el de Buñuel. Aunque también Buñuel tenía ahí su... O al su principio, beta, ¿no? Tuvo su beta simbólica, experimental, ¿no? Surrealista ahí medio... Pero sin embargo... Tiene embargo, talento. Tiene una visión de cineasta muy buena. De hecho, a Buñuel le chocaba, recuerdo de su autobiografía esta del Último Suspiro, que yo aconsejo mucho su lectura a los que nos estén viendo, les aconsejo que se lean y que les interese el cine, que se lean esa autobiografía de Buñuel. Mi Último Suspiro se llama, de quien yo rescataré algo que me encanta, porque ponen en su lugar las cosas, ¿no? Uh-huh. En la página 215 que yo tengo la edición de... verás, ¿quién editó este libro? ¡Ay, Dios! Plaza y James, editores, la mexicana. Dice, detesto el pedantismo y la jerga. A veces he llorado de risa a leer ciertos artículos de los Chartiers du Cinéma, ¿no? Que es la revista que decíamos, ¿no? Uh-huh. Tú decías que era carta, ¿no? Cuadernos de cine. Cuadernos, sí. Fíjate, aquí se está refiriendo. En México, nombrado presidente honorario del Centro de Capacitación Cinematográfica, Escuela Superior de Cine, soy invitado un día a visitar las instalaciones. Aquí ya está narrando. Me presentan a 4 o 5 profesores, entre ellos un joven correctamente vestido y que enrojece de timidez. Le pregunto qué enseña. Me responde, la semiología de la imagen clónica. Lo hubiera asesinado. El pedantismo de las jergas, fenómeno típicamente parisiense, causa tristes estragos en los países subdesarrollados. Es un signo perfectamente claro de colonización cultural. ¿A qué va Buñuel con esta observación? Pues precisamente a este asunto de los tecnicismos y de los usos excesivos y exagerados de la terminología para el análisis del cine, pero también yo creo para su realización, ¿no? Y las escuelas de cine en este sentido, pues establecen un paradigma, ¿no? Ideal de lo que está narrando, bueno, aquí comentando Buñuel con una de sus experiencias. Insisto, les recomiendo mucho a los que nos vean, nos están viendo, que lean este libro, que se consigan este libro, Mi Último Suspiro, que es la autobiografía de Buñuel, y que recurran a ver a los clásicos. Es que hay que ver a los clásicos, hay que ver a Hitchcock, hay que ver a Buñuel, hay que ver a Luis García Berlanga, hay que ver a... ¿qué te gusta más de esa época? Hay que ver a Franz, ¿cómo se llama? Orson Welles. Hay que ver a esos clásicos. Antes de presumir que ves a Tarantino o presumir que ves a quién será actualmente Reigadas o cualquiera de ellos, me parece que hay que ver a esta gente, entenderla bien, y ya después, si tienes chance, pues podrás ver a Peter Greenaway o a otros de esos autores que utilizan el recurso de la visualidad, ¿no? Yo creo que son demasiado visuales y por lo tanto son apreciados, muy 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 apreciados por la gente que se dedica a las artes plásticas, ¿no? A la pintura. Yo en lo particular no comulgo, pero me interesa mucho que esta observación de Buñuel, este comentario que hizo Buñuel en su autobiografía, sirva para poner en contexto lo que estamos aquí platicando, que la película que abusa de esos efectos, pues es
Puede ser compleja, ¿no? Uno no dice que no tiene su complejidad, yo no lo niego, ¿no? Pero evidentemente va para un cierto grupo, para una élite, para un determinado sector, ¿no? Para un grupito de amigos, etcétera, que son los que pues, la van a más o menos entender. Si el cine debe tener un alcance universal, por decirlo así, es en su simplicidad donde lo haya, ¿no? Y por supuesto que en ese sentido, grandes obras de la literatura pueden ayudar, aunque no necesariamente. No necesariamente, ¿no? Ha habido malas adaptaciones de buenas novelas y buenas adaptaciones de novelas que nadie conocía, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de la literatura y el cine, yo optaría por lo que decía al principio con Unamuno. Observémoslas como dos obras distintas, por más que la historia que cuenta la película esté basada en una novela, tendríamos que verlas en su independencia. Por ejemplo, el caso de El nombre de la rosa, ¿no? Uh-huh. El nombre de la rosa es una excelente novela que tiene de todo, tiene historia, filosofía, hermenéutica, tiene ética, tiene estética, tiene de todo esa novela, es un logro, un verdadero logro. Y la película no es mala, pero no me atrevería yo a compararlas. Lamentablemente es un vicio que tenemos, me incluyo, el querer inmediatamente hacer la comparación, que es injusto para ambos, ¿eh? Sí, para... sí, sí. Yo creo que... Perdón, sí. Imagínate otra que fue bien lograda, ¿no? El Padrino. Uh-huh. El Padrino de Mario Puzo. La uh-huh. novela es una joya, la novela. No sé si la has leído. Es una verdadera joya. Y la película, vamos, las tres partes, incluso, las tres partes. Se atrevió a firmar tres partes este señor, Francis Ford Coppola. Y vamos, qué arte, ¿no? ¿Pero por qué? Porque son simples. ¿En qué momento ves ahí un abuso visual? No, no lo hay, ¿no? No lo encuentras. Sí, yo creo que la adaptación precisamente es lo que la mayoría de la gente conoce, ¿no? A partir de la relación literatura y cine. Y es cierto, muchas obras cinematográficas pecan de excederse en en la experimentación de los recursos y dejan de ser películas, yo pienso eso. Dejan de ser películas, se vuelven otra cosa, pero no son películas, ¿no? Pierden entonces todo, ¿no? Yo creo que pierden ahí. Claro, hay de ejercicios a ejercicios. Como bien decías, Buñuel tiene talento, tiene la capacidad, pienso en El ángel exterminador, en otras películas que tienen su retórica, ¿no? Tienen una retórica simbólica, incluso podemos hablar de elementos religiosos y otros aspectos, pero siguen siendo una historia que se está contando a través de los elementos que tiene el cine, ¿no? En cuanto al nombre de la rosa, yo creo que a partir de esta idea de la adaptación, yo creo que, como bien dices, no es justo compararlos. Creo que son dos lenguajes distintos. A mí me gustaron las dos, también El Padrino, me gustan las películas y la novela. Y creo que allí el asunto es que algunos hablan de que debe representarse o respetarse fielmente el texto y otros de la libertad que debe tomarse el cineasta para recrear el texto. Tarkovsky diría que hay que respetar como el espíritu de la obra, ¿no? Pero yo creo que se vale de todo un poco, ¿no? Mientras se haga una buena obra, como bien dices, yo creo que se vale las libertades que se consideren, siempre y cuando precisamente pues respondan a las necesidades propias de uno u otro lenguaje, ¿no? Yo leí primero la novela del nombre de la rosa, el bachillerato. A mí me encantaba cómo describía los grandes vitrales de las grandes catedrales. Me encantaba cómo lo hacía en el nombre de la rosa, cómo hablaba del libro,
que de Aristóteles que querían prohibir en el monasterio. Toda la parte del ritmo que genera un suspenso, me parece que se logra muy bien en ambas obras, ¿no? Tanto en la narrativa como en la fílmica, es decir, bueno, ambas son narrativas de alguna manera, ¿no? Pero creo que ahí radica algún elemento importante en cómo se cuenta a partir de un ritmo, de una atención, de un propósito, ¿no? Y ahí van embonando los elementos, a veces muy bien planeados y otras veces, como señalabas, en el lado oscuro del corazón, pues como parte del azar, ¿no? Pero yo creo que el arte es un poco así, ¿no? Tiene sus elementos pensados, a veces muy técnicos, pero otros que también obedecen a cierto talento, ¿no? Yo creo que el director o el escritor tienen ese ojo, ese oído para lo que se presenta, ¿no? Yo me acuerdo mucho de los diálogos, a mí me gustan mucho, por ejemplo, los diálogos en películas mexicanas de la época del cine de oro, los diálogos de personajes secundarios que reproducen fielmente el lenguaje de la calle, ¿no? Me encantan. Incluso la vez pasada que mencionabas esta, como la participación de Agustín Ramírez, ¿sí era Agustín Ramírez? Que mencionaba sus novelas Chin Chin el Té por Ocho. Ah, Armando. Armando Ramírez, sí, lo confundo con el otro, pero en su novelística, por ejemplo, está ese lenguaje, ¿no? Muy bien retratado. No porque sea nada más un retrato, sino es una recreación, como todo lo que aparece en el cine y en el arte en general, una recreación que nos dice que ahí está el mundo, ¿no? Aunque no sea algo que haya ocurrido, ni vaya a ocurrir, pero que bien pudo haber ocurrido, reproducen con una fidelidad extraordinaria el mundo, ¿no? A mí me gustan mucho por eso a veces esos diálogos tan de personajes secundarios que parecen graciosos, pero que tienen, le aportan a las películas algo de fidelidad a las sensaciones y al dramatismo o lo que se quiera plantear en la película, ¿no? Qué bueno que mencionas a Armando, porque valdría la pena que le echaran un ojo a la adaptación que hizo uno de los cineastas mexicanos, que me parece menos conocido, pero de los buenos, que es Gabriel Retes. Uh-huh. Gabriel Retes hizo la adaptación de Chin Chin el Té por Ocho, que evidentemente pues no la conocemos porque, bueno, no le han dado la publicidad, pero es una adaptación excelente que hizo Gabriel Retes de Chin Chin el Té por Ocho, y precisamente le hace honor a este juego de palabras y de diálogos cotidianos y típicos de un barrio de Tepito, como comentas, uh-huh. ¿No? El actor, bueno, no me acuerdo bien cuál es su nombre, de este actor, que después sale de en el Callejón de los Milagros. Esta relación de literatura y cine a veces se complejiza más cuando existen figuras tan completas y tan visionarias que son capaces de escribir desde el mismo guión de una manera muy literaria, ¿no? Por ejemplo, me refiero ahorita para dar un caso actual, Guillermo Arriaga. Uh-huh. Guillermo Arriaga, que es el, como todos saben, es el guionista de Amores Perros, que por cierto cumplió 20 años el año pasado y no se pudo hacer gran cosa por lo de la pandemia. Supongo que en cuanto tengamos oportunidad se le va a dar el debido homenaje a esa estupenda película, que hay que decir que a pesar de que los diálogos son verdaderamente literarios y alcanzan un nivel digno de un premio, la verdad, y son precisamente porque están hechos por un escritor, pero fíjate que es un escritor que, no sé si lo has escuchado alguna vez, él sí se refiere a la película como de él,
Me parece que ese fue el problema que tuvo con González Iñárritu después de su famosa trilogía, ¿no? Hacen Amores Perros, luego hacen esta de quién sabe cuántos gramos, 25 gramos o 49 gramos. Creo que 13 gramos, algo así, ¿no? Algo así de los gramos, ¿no? Que se supone que es gramos, se supone que es lo que uno pesa cuando muere, ¿no? Algo así. Uh-huh. O pierde, algo así. Y después hacen peso. Babel. Los dos. Entonces, uh-huh. en algunas entrevistas, y esto lo traigo a colación precisamente por la relación entre con la literatura, Guillermo Arriaga hace mucha referencia a que es su película, y casi el director aportó algo y el fotógrafo aportó algo, ¿no? Pero la película es de él. Y yo un poco difiero, porque la verdad, en Amores Perros, por ejemplo, hay un manejo de la imagen formidable. O sea, González Iñárritu es un buen director y un manejo de la música también, una musicalidad y una visualidad, uh-huh. considero que es propio del director, una elección de locaciones muy, muy, muy propia, que no demerita, claro, el trabajo de Guillermo, pero que tampoco uno podría reducirlo a que se deriva de su guión, ¿no? Otra persona que también se metió mucho a este asunto de la escritura de guiones fue Vicente Leñero. Uh-huh. Vicente Leñero trabajó mucho con Jorge Fons, trabaja después con Ripstein, me parece, en algunos casos, con Carlos Carrera, en fin, trabaja con varios, y Vicente Leñero, aparte de eso, es un gran dramaturgo y es un gran novelista, ¿no? Entonces, ves que los diálogos, por ejemplo, la adaptación de Los Albañiles, que hace Fons, que hace Jorge Fons de la novela, ¿no? Una gran novela que, como te decía, le ganó a Benedetti, le ganó a la novela Benedetti el premio Seix Barreal, ¿no? Entonces es una estupenda novela esta de Los Albañiles y es una excelente adaptación que hace Jorge Fons en la película. Recomendaría mucho, mucho que la viera. Entonces ahí ya tenemos un caso un tanto complicado, ¿no? En esta relación que yo vería también en los hermanos Coen, por ejemplo. Uh-huh. Los hermanos Coen que también, o Woody Allen, ¿no? O Woody Allen, que también es de las películas que amo y de los cineastas que amo, Woody Allen y los hermanos Coen, que es una relación difícil porque son estupendos escritores, estupendos guionistas, pero al mismo tiempo también son grandes directores, ¿no? Los Coen tienen unas imágenes visuales y un manejo de la cámara impresionante, ¿no? En casi todas sus películas, pero los diálogos son de una profundidad, brutal, ¿no? Que se han ganado premios, de hecho, a los diálogos, ¿no? Y bueno, volviendo al caso mexicano, te decía este Guillermo Arriaga, resulta que es premio Alfaguara, ¿no? Por uh-huh. última novela es premio Alfaguara, entonces imagínate qué calidad de literato tenemos aquí, que al mismo tiempo se está dedicando a dirigir, está últimamente dedicándose a dirigir. Esta relación entre el cine y la literatura va a ser compleja, pero tenemos que siempre partir de la idea de respetar ambos lenguajes, y si hacemos eso, no vamos a cometer el error de compararlos, aunque por supuesto que sí ha habido verdaderos bodrios, ¿no? La adaptación mexicana de La Tregua, híjole. Uh-huh. No me acuerdo quién la hizo, pero es la actúa Gonzalo Vega, eso es lo que recuerdo. Y qué brutalidad, ¿no? Qué no, eso sí es una grosería, ¿no? Es un ejemplo de que sí puede haber malas películas, de buenas, ¿no? Novelas. De buenas novelas. Es una relación compleja, pero que siempre ha estado presente, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que dialoguen estos dos lenguajes, porque en una buena combinación, pues pueden resultar obras magníficas, ¿no? Sí, ahorita que mencionabas el caso de Guillermo Arriaga con Amores Perros, vienen a colación dos aspectos, ¿no? Uno, el que mencionábamos al inicio, que es este asunto de que pues,
no es lo más importante el guión ni la obra literaria como punto de partida, sino que son dos lenguajes diferentes. Y la película es obra de un conjunto dirigido por este personaje, ¿no? Iñárritu. Pero me remite a otras obras anteriores, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, Zapata en Chinameca, que en su estructura precisamente reúne varios aspectos que van centrándose en un revolucionario que se corrompe, ¿no? O pienso en José Revueltas, ¿no? Me acordé de... él participó como guionista en muchas obras, pero también de su obra El Apando, llevada al cine. Yo, si hubiera leído, digo yo, no recuerdo si vi primero la película o leí la novelita, pero si yo hubiera leído la novelita primero, me habría parecido como algo irrepresentable en el cine, ¿no? La primera vez que la leí yo habría pensado eso, pero me gusta cómo la construyen, me parece bien hecha. Y son dos lenguajes distintos, ¿no? Lo mismo me pasa, no sé, con obras de Juan Rulfo, El Gallo de Oro y otras llevadas a este tránsito de la adaptación. Incluso, ahorita que mencionas a los hermanos Coen, y tú me la recomendaste, no recuerdo si la vi a partir de tu recomendación o la vi antes, ¿Dónde estás, hermano?, ¿no? Que es una libre adaptación de la Odisea al final, ¿no? Es decir, si uno la ve, diciendo, pues esto no tiene nada que ver con la Odisea, pero si le pone atención, pues nota algunos aspectos, ¿no? Lo que quiere decir que precisamente lo que importa es el cómo se hace la obra. Pienso en el cine mexicano también, no sé, esta película el Peñón de las Ánimas o Enamorada con María Félix ambas, no terminan sino siendo trasuntos de obras de Shakespeare en el fondo, ¿no? Peñón de las Ánimas a mí me recuerda a Romeo y Julieta, pero a su vez Romeo y Julieta y muchas obras de Shakespeare están basadas en trasuntos anteriores, en obras a veces medievales, lo que nos habla de que precisamente lo que hay son también en el cine, igual que en otros lenguajes narrativos, estos trasuntos que tienen que ver con incluso el mito, ¿no? Los personajes típicos de las narraciones o de los relatos, ¿no? El héroe en busca de aventuras, los amores imposibles, etcétera, ¿no? Entonces, la literatura y el cine retoman al final estos elementos que vienen del mito y crean arte, ¿no? Y yo me acordé de otras dos películas que son las que a mí me gustan mucho y las veo con los estudiantes frecuentemente. La Lengua de las Mariposas, basada en una, bueno, de José Luis Cuerda, español, basada en una serie de cuentos de Manuel Rivas que tengo aquí, que se llama ¿Qué me quieres, amor?, que es un ejercicio extraordinario porque son diferentes cuentos los que usa José Luis Cuerda para construir la película, ¿no? Los que aprovecha, pero que también tienen sus elementos propios, ¿no? De manera tal que la película termina siendo no solo un retrato del conflicto de los inicios del conflicto de la guerra civil, sino una educación sentimental, un retrato del aprendizaje erótico, del orden familiar, de la vida comunitaria, de la educación, de la idea que se tenía de la educación en aquel entonces y cómo comienza la educación nueva en su momento, hasta de las compañías musicales, de circo. Los abusos, los usos y costumbres, es decir, es un retrato muy complejo, muy completo, y es una historia también, como tú dices, sencilla, ¿no? De personajes sencillos, el profesor de la escuela, el niño que tiene miedo a ir por primera vez a la escuela, el joven que se enamora por primera vez de una joven y sufre por su amor imposible, Carmiña, que es la hija bastarda del padre de familia y que también sufre a su manera al ir aprendiendo eróticamente con su amante. Y bueno, el enfrentamiento entre estas dos formas de ver el mundo también, ¿no? A mí me parece una película muy redonda en ese sentido, ¿no? Y sencilla, ¿no? Y también
sobre esa película recuerdo que leí una crítica de Nelson Carro. Uh-huh. Nelson Carro es de esta escuela de Leonardo García Tsao y Susana López Aranda, incluso de la escuela de Emilio García Riera, ¿no? Ese gran crítico del exilio español que hizo prácticamente toda su trabajo aquí, gran investigador de cine. De hecho, si alguien quiere saber algo del cine mexicano, la historia documental de Emilio García Riera es básica. Fundamental. Son los, pues prácticamente todas las películas que se han hecho en México, al menos hasta los años 70, 80, comentadas por él. Es carísimo conseguirlo, pero bueno. De esa escuela, Nelson Caro, recuerdo que comentaba sobre la lengua de las mariposas, este mundo de la niñez, y este uh-huh. mundo de la niñez cuando tiene, se ve forzado, todos pasamos por ahí, a descubrir cosas, descubrir la maldad, por ejemplo, ¿no? Descubrir la decepción, ¿no? Y recuerdo que Nelson Caro terminaba su crítica con una comparación interesante. Dice, lo logra incluso mejor que La vida es bella. Porque recuerda que La vida es bella también va por ahí, ¿no? Es la narración de un pues finalmente un niño, ¿no? A los ojos del niño, la labor titánica de su padre por ocultarle lo que estaba ocurriendo, ¿no? Conmueve, y ahora me conmovió mucho la visión infantil que tiene La vida es bella. Sin embargo, Nelson Caro capta muy bien eso y te lo manifiesta, ¿no? La decepción final que sufre Moncho cuando empieza a aventarle piedras a su profesor porque ve a sus padres, ¿no? Gritarle, ve a sus padres, ¿no? Se contagia, ¿no? Del hecho. Es una escena que conmueve de tal manera que no puedes imaginarte lo que pudo significar para su vida posterior de adulto, ¿no? Esa experiencia de Moncho al final de la película. Bueno, no hay que contarla, ¿verdad? Para que los que no la han visto vayan a verla de inmediato. Es una excelente película esa de la lengua de las mariposas. Fíjate que cómo se ha desacreditado mucho a partir de del gran auge que tiene Hollywood, el cine tanto el mexicano como el español, ¿no? Como el español. Sí, en general latinoamericano, ¿no? Pues sí, hay una industria, y una industria entendida como empresa, ¿no? De un interés genuino del cine español, ¿no? Adaptando, como tú dices, primero adaptan varias obras literarias. Yo no las he visto, desafortunadamente, varias de ellas, pero hay como de los años 60, 70, un interés por adaptar novelas y se va construyendo pues una industria, una empresa cinematográfica o un cine español, por decirlo más bien, que va paralelo un poquito también al cine comercial español y que tiene un auge importante en los años 80, 90 para acá, ¿no? Muy, muy rico. Y que creo que eso también ocurre con otros cines. Yo creo que en Argentina hay un cine también importante, pero poco exportado al resto de los países de Latinoamérica. Yo he visto más cine, más bien colombiano, peruano, pero creo que esto ocurre con todos los cines porque el cine hollywoodense se ha querido, o se ha impuesto, ¿no? Comercialmente y de otras formas. Yo creo que un poco también como estrategia política para crear pues una visión del mundo, ¿no? Ellos son los demócratas, los salvadores del mundo, etcétera, ¿no? Pero carece totalmente de la profundidad que tienen estos otros cines, ¿no? Pienso también, otra película que veo mucho con los alumnos y que viene a propósito de la relación literatura-cine es Tinta Roja, de Francisco Lombardi, que tiene otras películas interesantes y adapta otras obras, pero me gusta mucho esta porque es una película que además se llama Tinta Roja, adapta una novela del chileno Alberto Fuguet, pero que juega con esta idea, ¿cómo llamarlo? El
la literatura dentro del cine, ¿no? Yo diría que es algo así. El protagonista es un joven aprendiz de periodista que va a hacer sus prácticas a un periódico popular, El Clamor, y realmente aprende en la calle lo que es hacer periodismo y al mismo tiempo aprende lo que es hacer literatura, ¿no? Entonces es una novela, digamos, de aprendizaje, un viaje de aprendizaje del protagonista, pero que precisamente hace toda una reflexión sobre la literatura, el periodismo, toca fibras también, creo, profundas del espectador mediante los dramas personales que experimentan los personajes, retrata un ambiente, y además en estas películas a mí me encantan las actuaciones, sobre todo el periodista que le va enseñando al aprendiz, ¿no? Saúl Faundes, ¿no? Un personaje genial, ¿no? Al igual que el maestro de la película La lengua de las mariposas, me parece que son personajes entrañables, ¿no? Los dos. Saúl Faundes, aunque aparentemente podría ser un hombre de cierta, al que podríamos percibir de cierta manera, en el fondo no lo es, y es lo que nos retrata la película, ¿no? Y la novela también, ¿no? Fíjate que qué bueno que comentas eso, porque alrededor de esa película también te das cuenta de la del desprecio que se puede tener por personajes que son como más olvidados, como más que no les interesa los reflectores, que no les interesa la fama. Me refiero a Saúl Faundes. Saúl Faundes, el director de la sección de policiales, es un talentoso. Es un talentoso, es lo que Craig llamaba grandes espíritus que viven recónditos, ¿no? Es decir, seres verdaderamente talentosos que a los que no les interesa para nada aparecer en el periódico, ¿no? O tener grandes reflectores, a pesar de que él, como perteneciente de alguna manera a un medio de comunicación masivo, pues pudo haberlo hecho, ¿no? ¿Recuerdas en la película? Hay una escena en donde están platicando Alfonso, Nadia y otros dos compañeros de la facultad, ¿no? En donde están quejándose del clamor, ¿no? Quejándose. Uh-huh. Y le dice Nadia a Alfonso, empiezan a discutir sobre esto, y dice Alfonso, no, pues a mí me ha estado empezando a gustar ya las prácticas. Y le dice el otro, ¿cómo? ¿Con ese jefe que tienes? Y Nadia le dice, sí, pues es la viva imagen del fracaso, mira la edad que tiene y sigue reporteando, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar, dices, es que no te pones a pensar que sigue reporteando porque es lo que le gusta hacer. Porque si él hubiera querido, muy probablemente habría terminado como director del diario, ¿no? Como uh-huh. Ortega, ¿no? Que es el que está ahí después seleccionando a los practicantes, ¿no? Pero ¿por qué él no termina así? Uno se podría preguntar. No es por falta de talento, definitivamente, sino muy probablemente porque en su círculo interior está lo que él quiere, lo que él necesita, ¿no? Y a lo mejor se da cuenta de que subir implica renunciar a muchas cosas, corromperse. De hecho, en la novela hay un párrafo que no quisiera citarlo porque lo voy a citar mal, de memoria, ¿no? Tengo la novela por ahí, seguramente tengo el párrafo marcado con estas stickers que uso, pero de aquí a que la encuentro, ¿no? Pero el chiste es que ahí en la novela hay Faundi sí le dice a Alfonso, ¿no? En la película no, pero en la novela sí lo dice, como él, pues de alguna manera ha ido cayendo en cosas que no quería, pero que de ninguna manera se ha vendido, ¿no? Como tendría que hacerlo para llegar a ciertos puestos, ¿no? A ciertos lugares. Entonces, por eso esa película resulta ser, en su simplicidad, una verdadera joya, ¿no? Junto con otras que hace, pues yo quisiera recomendarles a los
a los que probablemente nos estén mirando, que no ha habido comentarios, por cierto, no, nadie ha hecho, ahora no nos han saludado ni nada, pero bueno, yo les recomendaría las películas de Lombardi que se consiguen, ¿no? Por ejemplo, hay una que está muy famosa y que se hizo famosa precisamente por su contenido, que es la adaptación que hizo de Pantaleón y las visitadoras de Vargas Llosa, ¿no? Pero bueno, pues esa por el morbo que da este vínculo con la figura de la prostituta y tal, ¿no? Y las mujeres guapas que salen. No está mal hecha, está como palomera, diría yo, ¿no? Accesible, entretenida, Pantaleón y las visitadoras. Pero tiene otra película también adaptada, fíjate que es una adaptación un tanto indirecta, de Crimen y Castigo. Uh-huh. Es una adaptación de Crimen y Castigo que se llama, si mal no recuerdo, se llama la película, híjole, Sin Límite o Hasta el Límite. Uh-huh. Sin Compasión se llama la película. Sin Compasión, que es una adaptación de la idea general, vamos, no exactamente tal cual, pero de la idea general de Crimen y Castigo. Esa película es estupenda, es un poco más lenta, por supuesto, seguramente la hizo con menos recursos, pero que deberían de mirar, de Francisco Lombardi, el autor de Tinta Roja. Como dices, que Tinta Roja también fue muy poco conocida aquí en México, ¿no? Estoy seguro que, vamos, tú fuiste testigo de que tú viviste en carne propia lo difícil que es conseguirla, ¿no? Para empezar. La película. Sí, sí, sí. Bueno, Sin Compasión también está difícil conseguir, pero se consigue más que Tinta Roja, ¿no? Eso la recomendaría para que se reflexione un poco sobre el cine latinoamericano, que tiene mucho, mucho que ofrecer, y sobre todo las adaptaciones que muchas veces se hacen de grandes novelas, de grandes obras literarias, y que valen la pena, ¿no? Sí, sí, sí. Él también tiene esta que me comentabas alguna vez, No Se Lo Digas a Nadie, ¿no? Igual va a ser novela. Esa novela es de un... Jaime Bailey. Jaime Bailey, ¿no? ¿Ese es que es chileno o peruano también, ¿no? Sí, es peruano también, sí. Peruano, ¿no? Pero ese sí se vendió bárbaro al capitalismo, ¿no? Tiene su programa ahí en alguna cadena norteamericana y se la pasa echando pestes de la Revolución Cubana y pestes del socialismo y... Sí, sí, ya sé quién es ese. Pero escribe bien, la novela también es buena, de Jaime Bailey, No Se Lo Digas a Nadie, pero la película es, vamos, ese cineasta Francisco J. Lombardi es de lo mejor del cine latinoamericano, junto con otro que también, un argentino, Adolfo Aristarain, no sé si lo topas, el autor de Lugares Comunes. Uh-huh. Esta película que reflexiona sobre el papel del profesor, pero también sobre la última etapa de la vida de un profesor, ¿no? Cuando se jubila. Es una, sí, una muy, estupenda muy película, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es que finalmente estas películas del cine latinoamericano retratan nuestro mundo, ¿no? Y ahí radica también algo muy importante que mencionaba Leonardo García Zao, ¿no? Hay que mirar nuestro propio contexto y ver películas, pues sí, de nuestro contexto, ¿no? Que nos hablan de nosotros mismos, ¿no? A mí me encanta esa película que mencionas. También el protagonista, el actor, no recuerdo, que también tiene muchas, muchas sus películas, ¿no? Ha aparecido en varias. ¿Cómo se llama este señor? Federico Lupi. Sí, Lupi. Federico Lupi, que actúa también en dos de Del Toro. En Dos de Del Toro, en Cronos, uh-huh. y en El Espinazo del Diablo, me parece. Ay, sí, no me acuerdo, sí, pero... El Espinazo del Diablo es sobre el orfanato, ¿no? Sí, sí, sobre, pero no me acuerdo de su personaje ahí, pero bueno, sí. Es el, sí debe ser. Es el encargado, el que termina sentado con el revólver esperando a que lleguen, pues ahora sí que el malo, ¿no? Noriega, Eduardo Noriega, que es el actor. Es una estupenda película esa de Espinazo del Diablo. Otro director en serio, ¿no? Guillermo del Toro, hay que decirlo, que está triunfando en Hollywood ahorita y es un gran director. Yo no diría lo mismo del que hizo Roma, ¿eh? No, Cuarón. Ajá. Uh-huh.
No diría lo mismo yo de él, la verdad no me parece tanto. Me inclino más por Guillermo del Toro y un poco más por Iñárritu que por Cuarón. La verdad, Cuarón me parece más bien un oportunista que un gran productor. Roma no me gustó para nada, a pesar de que toca temas muy interesantes como el movimiento del 68 desde otra perspectiva, ¿no? Que películas sobre el 68, estrictamente hablando, se han hecho pocas, ¿no? Sí, sí, Para lo sí. que es, ¿no? Se hizo esta de El Bolaño, ¿no? grito. Esta reciente de Bolaño, de Volado, ¿no? Es Carlos Volado, ¿no? Primavera, ¿no? ¿Cómo se llama? Verano, ¿no? Verano del 68, algo así se llama. Con No, Casandra Chavirotti. esa sí no la he visto. Sí, está interesante. Plantea algunas problemáticas, digamos, no tan elaboradas, no tan conocidas, ¿no? Como la infiltración, por ejemplo, del movimiento. Está interesante. Verano del 68 se llama, me parece. Que hay que decir que en realidad se hizo como una serie para televisión. Ah, ya sé cuál, sí. Y que la serie la pasó completa de TV UNAM. Sí, Lamentablemente, sí. pues no pasó de ahí. Como nadie ve TV UNAM, Sí, la todo vi el mundo ya ve entonces. Netflix, TV UNAM no existe, entonces pues no pasó. La serie está completa, la serie son como 10 episodios, 8, 10 episodios, y la película dura una hora 40, entonces evidentemente la película está muy cortada, pero la serie profundiza más y me parece que está bien hecha, me parece que debería explotarse más esa serie. Porque no está basada en ninguna película, es un guión original, me parece, y sí explota bien el ámbito desde cualquier punto de vista, ¿eh? Político lo hay, de protesta juvenil lo hay, incluso de musicalidad también lo hay, el fruto de los Juegos Olímpicos lo hay también. Mira, la hace de presidente de este cuate que hizo Lolo, Sí, se ¿cómo me se va llamaba ahorita. este cuate? Este actor mexicano que hizo Lolo, Roberto Sosa, ese mero, Roberto Sosa, él la hace de Díaz Ordaz. Entonces, sí, yo recomendaría que esa película, porque te digo, sobre el 68 estrictamente hablando, pues El Grito no es exactamente una película, si acaso Es más Rojo como un Amanecer, documental. ¿no? Y Roma, que lo toca un poco más, pero hacia más bien el halconazo, ¿no? Del 71. Sí, muy tangencialmente, sí, es más tangencialmente, sí. Aunque fíjate que a mí sí me gustó Roma, ¿eh? Sí, es un ritmo lento, es una película pues quizá extensa, en blanco y negro, que se va perdiendo un poco, se va diluyendo un poco la cuestión dramática porque se desperdiga en diferentes aspectos, pero a mí sí me gustó. Esta de Roma, incluso pero el problema que tienen es que es, por ejemplo, Gravedad me gustó, pero ya volviéndola a ver, no me pasa como con otras películas que le encuentro más cosas o me dan ganas de volver a verla, ¿no? Gravedad no me dan ganas de volver a verla una vez que la he visto. Pero, pues sí, en cambio, otras películas de Iñárritu, o del propio Guillermo del Toro, pues sí, les veo uno más veces, ¿no? Y ahorita que mencionabas precisamente Cronos, hay elementos ahí que retoman y que nos hacen ver que no solamente se retoman obras en sí mismas, sino a veces aspectos de otras artes o elementos, en los personajes, en la ambientación, o en las mismas películas que mencioné hace un momento, la de La lengua de las mariposas o en Tinta Roja. Tinta Roja, por ejemplo, este personaje del chofer, que a menudo hace citas literarias, ¿no? O creo que cita a Dante en algún momento incluso, ¿no? Cuando va a iniciar sus prácticas periodísticas, como entrando a este infierno de la nota roja, ¿no?
o en La lengua de las mariposas, cuando, digo, los poemas que se recitan no son gratuitos, ¿no? Tienen mucho que ver con los personajes, con el momento vital que están atravesando, con la situación o el contexto, ¿no? Porque alguien pensaría que, bueno, a lo mejor las películas se inspiran en novelas, en obras de teatro, pero no en poemas, ¿no? Y no es que se inspiren las películas en poemas, pero sí retoman elementos poéticos, ya sea que en este caso en El lado oscuro del corazón, se incorporen casi como diálogos a las películas, o incluso de otras formas, ¿no? A veces hasta visuales, o como elemento para reflexionar algún asunto, ¿no? A mí me encanta el momento en que el profesor de La lengua de las mariposas recita el poema de Antonio Machado, ¿no? El de el soneto de Huye del triste amor, amor pacato. Digo, bueno, recita la parte final, aspectos, ¿no? Recita los últimos tres versos, ¿no? Cuando le lleva a Moncho el traje, ¿no? Creo, cuando le lleva el traje de que le ha regalado su padre, que es sastre, uh-huh. y se ve al espejo, ¿no? Y lo hace refiriéndose a su carencia de amor sexual, ¿no? Dejó desierta cama y turbio espejo y corazón vacío, ¿no? Sí, me acuerdo. Es que cuando las películas incorporan elementos de literatura, como decíamos, resultan de una maravillez, vamos, espectacular. Pues el ejemplo clarísimo del lado oscuro del corazón, ¿no? Con los versos de, no solo de Benedetti, sino incluso de Oliverio Girondo, ¿no? De Oliverio Girondo, hay varios ahí que se rescatan. La idea de este cuate de ir por las calles y en lugar de limpiar los parabrisas, acercarse a los autos, decirles un poema y pedirles luego dinero, ¿no? Es un asunto muy, muy interesante, ¿no? Sí. Vuelve a lo que decía García Tsao, la buena película utiliza todos los elementos que tiene para el propósito narrativo y también para el propósito de lo que plantea y lo que quiere producir en el espectador, ¿no? De alguna forma, pues sí, nos conmueve, nos hace pensar, ¿no? Y eso a partir de unas cuantas cosas, ¿no? Unas palabras, unas imágenes, unas notas musicales. ¿Tú sabes de alguna vez que se dé el caso contrario? Es decir, que una película haya generado una novela o un cuento. Digo. No te escuché, como que se fue el audio. ¿Tú me escuchas? Sí. Te decía que si sabías de un caso contrario. ¿Ahí me escuchas? Parece ¿algo? ¿Si te escucho? ¿Sí? ¿No? Yo sí te escucho bien. A ver, voy a hacerlo. ¿Escuchas? Yo sí te escucho bien desde... ¿Tú no? Sí, pero no te escucho, no sé cuál sea el... ¿No me escuchas? No, ya no te escucho. Uy, no, entonces el problema. Bueno, pues vamos a tener que terminar la transmisión aquí, pero te decía nada más para finalizar que qué interesante sería el caso contrario, ¿no? Así como pensamos en literatura o en grandes novelas o grandes cuentos que han... Déjame ver si en el audio... Grandes cuentos que han producido películas o que han inspirado películas. ¿Se sabe de alguna película que haya inspirado algún cuento o alguna novela? Interesante sería averiguarlo. Sí, yo sí escucho, pero a ver. No, porque no le he movido nada aquí, pero no te escucho ya.
A ti se te escucha bien, ¿eh? Todo lo que has dicho. Todo lo que has dicho se te ha escuchado. Creo que... Tal vez sea un problema de conexión. No te escucho. Bueno. Pues esta fue la charla de literatura. Allá abajo, como pueden ver, está el canal de Telegram. Únanse al canal de Telegram, denle like a Facebook, denle like a YouTube para poder seguir haciendo estas charlas. La próxima vez les avisaremos el tema con anticipación, porque aquí David está teniendo problemas con su computadora. No sé qué sea, porque no te escucho ya. No sería porque ya nos pasamos de la... No, ¿verdad? Seguimos transmitiendo. ¿Puedes ver el chat? Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que las pocas personas que hayan estado presentes, esperábamos un comentario, pero no lo hubo. Nos estaremos viendo. Despídete, David, para la próxima vez.